bien, gracias. Buenas noches. En realidad, bueno, acabo de llegar y como todos los años planeamos con muchísima anticipación todo lo que va a ser nuestro próximo año. Tenemos, como siempre, cosas nuevas. Estamos agregando este año otra noche más en Nueva York. En vista de que los chicos disfrutan tanto de esta ciudad, decidimos agregar una noche en Nueva York. También esta noche estamos celebrando, como todos los años, la despedida del 2015, al igual que la bienvenida del 2016 y 2017. Y Nueva York es una ciudad que tiene miles de sorpresas y miles de cosas para hacer. Empezamos con dos días y ver el éxito que hemos tenido, decidimos agregar uno más porque los chicos lo demandan. O sea que siempre nos guiamos por lo que ellos nos piden. Sí, correcto. Es decir, hacemos la prueba, el intento, vemos el entusiasmo de ellos y decidimos definitivo que era importante agregar una noche más. La fiesta es un clásico, los chicos esperan, los del año que corre esperan esa despedida con su video, con todo lo que vivieron, o sea que lo están esperando, pero a su vez también están los del 2016 y los del 2017 que quieren ver qué es lo que pasa, quieren saber de cómo se mueven y quiénes son y qué es lo que vivieron. Así que bueno, realmente las fiestas, como lo verás, salen maravillosas. Este año con la incorporación de algo nuevo, esto se llamó el confesionario. No sé cuáles fueron las historias que contaron, porque estaban de los más entusiasmados, los del 2015, también con la sala de maquillaje, con el confesionario acá, bueno, con la pantalla gigante y ahora, como verás, en plena fiesta. No. Calculo que sí, eso vamos a editar un video con todas las confesiones, sí. Realmente son cosas de chicos, pero te da gusto verlos cómo se matan de risa con las anécdotas, algunas desconocidas de lo que dijeron o cómo trataron de comunicarse allá y demás, pero son muy divertidas, la verdad que son muy divertidas. Tenemos dos grandes novedades para este año, dos grandes. Sí, en realidad la primera es que para todos los que se hayan inscrito hasta diciembre 31, van a tener la oportunidad de ganarse todo un viaje a Disney, o sea, viajar un chico a Disney gratis. Todo esto para los inscritos hasta el 31 de diciembre de este año. Así que apurarse, ¿no es cierto? Definitivo, sí, quien se inscriba a ver, tenemos 3-4 clasificaciones. Ayúdame, Graciela, porque esta parte no la tengo muy clara. Yo. ¿Están inscriptos hasta 31, hasta agosto, o durante que se inscriban desde el año pasado hasta agosto, tienen 4 chances. Los que se inscriban durante el mes de septiembre tienen 3, el mes va disminuyendo, octubre tiene 2 y noviembre y diciembre tiene una sola chance. O sea que es como uno por mes que van haciendo, ya van sacando. Exactamente, pero van agregando chances al sorteo final y todos esos chicos que se inscribieron hasta finales de diciembre van a entrar en ese sorteo. ¿Qué va a pasar? Uno de ellos, para felicidad del papá, va a viajar gratis. No va a tener... Claro, pero entre más rápido se inscriban, más oportunidades van a tener de ganar. Exacto. Todavía los chicos no lo saben, se lo vamos a anunciar. También, pero ¿qué pasa siempre? Protestan los del año porque dicen, ah, bueno, pero ¿por qué les van a dar eso a los del año que viene? Siempre se pelean con los que vienen. Entonces, ya ese es un sueño que teníamos hace mucho tiempo. A nosotros nos gusta que los chicos vengan a la oficina y estén con nosotros. Es una manera de contenerlos y de seguir y continuar con el afecto que te brindan. Entonces, tenemos una gran bailarina que es Jazz, que les va a dar clases de baile, entonces vamos a inaugurar la escuela Baila BM. Así que para todos los chicos que fueron a BM, van a poder participar perfectamente, van a ser 2 veces por semana, o sea que pasen los chicos por la oficina, es la creación de la escuela de baile Baila BM. Absolutamente, tenemos lugar, tenemos fecha de arranque, sí, por supuesto, va a ser en el estudio de Teresita Donkin, que siempre, sí, siempre nos acompaña, siempre es una persona maravillosa, que bueno, Jazz es una bailarina de su estudio, así que bueno, charlamos y vimos la posibilidad de poder hacerlo, y Jazz va a ser la profesora de las chicas y los chicos, por supuesto, que quieran bailar. ¿Cuándo arrancaría eso?
Ya ahora, cuando quieran, ya la semana que viene van a venir a inscribirse, sí. También se enteran hoy. Bueno, la idea es 2015, ya pasaron, pero no nos olvidamos de estos chicos, siguen siendo parte nuestra, ¿no? Ha sido algo que ya es tradición, es decir, llevamos a los hijos de nuestros ex-Disney y todos estos chicos que han sido parte de estos viajes, siguen siendo parte nuestra, nos encanta seguirlos encontrando y verlos en diferentes sitios, entonces así continúan en contacto con nosotros. Es realmente gran satisfacción y yo creo que es algo de lo que nos empuja constantemente a hacer este trabajo, a mirar cosas nuevas, a constantemente estar pensando qué le podemos agregar al nuevo año, qué más podemos hacer por los chicos para que la aventura mágica sea realmente algo inolvidable para ellos. Sí, yo creo que, o sea, es que no, creo que nos pasa a las dos lo mismo. Uno se rejuvenece con esto, porque vos fíjate, bueno, lo debes haber visto acá, la reacción de los chicos es abrazarte, es darte afecto, es escuchar, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? Estamos sabiendo cuál es la música que se escucha, cuál es el idioma que ellos hablan, entonces te acerca. Para mí es una manera de rejuvenecernos, o sea, es una manera de estar aggiornadas y de saber qué es lo nuevo y estar en contacto con ellos. Yo creo que es el gran afecto, primero el que te dan los chicos, te dan mucho afecto los adolescentes. Y seguir viéndolos durante el transcurso de los años, yo creo que es una maravilla. Esas son las satisfacciones del trabajo. Mira, si vos sabés que esto es esta fiesta es trabajo de mucho tiempo atrás, o sea, de muchos días, pero nosotros nos tomamos el trabajo de llamar a los papás y de hablar con los papás, sobre todo los más chiquititos. Pensá que chicos de que van a ir viajar en el 2016 y en el 2017 son pequeños todavía, son chicos. Entonces hablamos con los papás contándole que va a ser así, que va a ser esto, que no hay alcohol, que no hay cigarrillos, que no hay, que es muy, vos fíjate. Es muy sano, sabemos quiénes son los que están acá, sabemos quiénes son los coordinadores y los papás saben que a las 12 de la noche cuando se termine la fiesta nosotras vamos a estar en la puerta. O sea que ningún chico se puede ir solo, que se puede ir con un desconocido. Esperamos a los papás y no nos vamos hasta que no se vaya el último. Entonces eso hace que los papás tengan confianza, van a pasear por ahí y ya saben que los chicos están bien cuidados acá. No, en general, gracias a ustedes por seguirnos. Realmente nos encanta dar a conocer todo lo que es nuestro producto. Es decir, por algo llevamos los años que llevamos y seguimos con el honor de llevar la tradición que Natalio estableció con estos grupos. La confianza de todos los padres, agradecemos eso siempre muchísimo. Por supuesto, es lo que decía Luisa, gracias a toda la gente que sigue confianza, gracias a los chicos que nos eligen, a esta alegría que tienen para estar con nosotros después del viaje y a los que vienen y a los papás y bueno, y también agradecidas de nuestro trabajo que nos gusta tanto. Y gracias a ustedes porque sabemos que siempre Panorama Empresarial